Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. La mayor preocupación de ustedes, queridos seguidores, era si los canales de revistas estaban transmitiendo noticias veraces o no. Como canal de revistas, prepararemos un video, una vez al mes, tomando imágenes de las noticias que hemos realizado, y de los comentarios más efectivos que hayas hecho, en este y los siguientes videos. Como somos una familia contigo, los presentaré a ustedes mis queridos seguidores, y sus valiosos comentarios a su gusto haciendo un video una vez al mes. Un domingo muy especial sorprende a los invitados con Omur Savuncuoglu, Tlaturcoglu y Ebrim Alasya. Esta semana, el programa de Omur Savuncuoglu, el nombre popular del mundo de las revistas, llega a las pantallas con un episodio lleno de invitados extraordinarios. Los invitados que fascinarán al público el domingo son sin dudas Tlaturcoglu y Ebrim Alasya. Omur Savuncuoglu es conocido como periodista, reportero y también presentador experimentado. Savuncuoglu, que trabaja como subdirector y director de noticias de programas de revistas en Zoo Televisión, lleva muchos años manteniendo el pulso del mundo de las revistas, y presentando las noticias más actualizadas a la audiencia. Este domingo brindará al público una experiencia inolvidable con Tlaturcoglu y Ebrim Alasya, a quienes presentarán su programa. Tlaturcoglu y Ebrim Alasya serán invitados este domingo en los programas de revistas más populares de Turquía. Se acerca la esperada entrevista. Con el trío reunido, tanto las conversaciones sinceras como las sorprendentes explicaciones sobre la agenda mantendrán a la audiencia pegada a la pantalla. Estos fueron los diálogos sinceros y los intercambios humorísticos entre Tlaturcoglu y Ebrim Alasya, quien nuevamente concedió una entrevista a Yasam Savuncuoglu el año pasado. Durante el tiempo que pasaron juntos, el dúo intercambió ideas tanto sobre sus propias carreras como sobre la evolución del mundo del arte en general, provocando que el público siguiera el programa con gran interés. Sin embargo, cabe señalar que la programación no se limita a la agenda de revistas. Tlaturcoglu y Ebrim Alasya también abordaron cuestiones sociales. En particular, sus discursos sobre temas como los derechos de las mujeres, la igualdad y el impacto del arte en la sociedad permitieron que el programa avanzara hacia una dimensión más profunda y estimulante. Este encuentro especial es a la vez una sorpresa para el programa de Omur Savuncuoglu, el nombre popular del mundo de la televisión, y ofrece a la audiencia la oportunidad de pasar un agradable domingo. Tlaturcoglu y Ebrim Alasya harán declaraciones sinceras sobre sus éxitos profesionales, proyectos y vidas. Tlaturcoglu y Ebrim Alasya se encuentran entre las estrellas más brillantes del mundo del arte y la televisión turca. Estos dos nombres, que tienen carreras exitosas en sus respectivos campos, son muy apreciados tanto por su talento profesional como por su personalidad. Tlaturcoglu al mismo tiempo, su personalidad sencilla y sincera le permite ganarse el corazón de sus fans. Turcoglu se ha ganado un lugar importante en los corazones de la audiencia con sus éxitos en su carrera como actor y su postura honesta. Tlaturcoglu es un nombre que ha aparecido más ante los medios, y comenzó a conceder entrevistas en la serie de televisión KZLSK Serveti. En particular, los cambios que hizo en su estilo de actuación, y el desarrollo de su identidad artística despiertan la curiosidad de todos sus fans. El hecho de que Tlaturcoglu sea un nombre que rara vez se ve en el mundo de las revistas, y conceda raras entrevistas la convierte en una figura misteriosa e intrigante. Esto hace que la información y declaraciones que comparte en cualquier entrevista ganen mayor importancia. Tiene un enfoque que mantiene su vida privada, y sus pensamientos personales alejados de las cámaras. Por eso, lo que hablan y comparten en una entrevista llama la atención de sus seguidores y del mundo de las revistas. Su rareza y su extraordinaria postura hacen que cada afirmación gane más valor. La aparición poco frecuente de Tlaturcoglu en el mundo de las revistas aumenta la curiosidad de sus fans hacia ella. Esperar a cuando dará una entrevista o hará una declaración lo hace aún más interesante. Esta espera genera mayor interés con cada nueva aparición y cada nueva declaración. Por otro lado, Ebrim Alasya es conocido desde hace muchos años como uno de los rostros populares de la televisión turca. Alasya llamó la atención por sus exitosas actuaciones en diferentes proyectos, y recientemente se ganó el reconocimiento del público con su papel en la serie de televisión KZLSK Serveti.
En el programa se espera que tenga amenas conversaciones sobre sus recuerdos en el set de la serie y su aventura actoral. En particular, ¿cómo responderá Asla Turkoglu a las acusaciones de reconciliación cuando Gökhan Gungor se ha convertido en uno de los temas más curiosos de la agenda de la revista? Algunos acontecimientos que Gökhan Gungor y Asla Turkoglu vivieron en el pasado en relación con su vida amorosa fueron ampliamente cubiertos en la prensa sensacionalista. Sin embargo, noticias recientes sugieren que los dos están en el camino hacia la reconciliación. En este punto, cómo responderá Asla Turkoglu a estas acusaciones es bastante intrigante tanto para ella como para los fans de Gökhan Gungor. Por otro lado, nos gustaría recordarles los problemas anteriores con Gökhan Gungor, y queríamos presentarles que hay una verdadera curación y reconciliación. Los problemas que Asla tuvo con su pareja desde el día que empezó la serie parecieron afectar su rutina de trabajo en el set. Después de que los dos tuvieron una pelea, la dirección de la serie hizo cambios en las escenas. Mientras interpretaba el personaje Doga en la serie, sus escenas se redujeron notablemente, mientras que otros personajes pasaron a primer plano. Esta situación provocó rumores sobre una disminución del papel de Turkoglu. Entrevistado en el aeropuerto a su regreso de Cannes, Reportero Online le preguntó a Asla Turkoglu, ¿crees que te dejaron en un segundo plano en la serie? Planteó la pregunta. Turkoglu respondió a la pregunta, que recibió con sorpresa, de la siguiente manera, no, estoy muy contento con mi situación. Voy a cursos, hago cosas. Voy al set 2 días a la semana, el resto depende de mí, estamos en nuestro trabajo. Las declaraciones de Asla Turkoglu fueron una respuesta clara a las acusaciones de su reducción de escenario. Sin embargo, esta declaración trajo consigo más especulaciones sobre cómo se vieron afectadas las relaciones entre los personajes de la serie. Si bien las razones de la disminución del papel de Turkoglu aún no están completamente aclaradas, esta reconciliación y la mejora de las relaciones, al menos como socio, tendrán un impacto positivo en la serie en los próximos días. También te recomendamos ver esta entrevista de Asla Turkoglu sin perdértela. Francamente, nos preguntamos qué responderá Asla Turkoglu. En esta reunión especial del domingo, el ambiente cálido y amigable presentado por Asla Turkoglu y Evrim Alastya, así como Umur Savuncuoglu, brindará a la audiencia una experiencia inolvidable. No olvides estar frente a la pantalla para conversaciones agradables, sorpresas y más. Creemos que será una de las preguntas más curiosas de esta temporada. ¿Harán las paces Asla Turkoglu y Gökhan Gungor? No te pierdas el programa de Umur Savuncuoglu para aprender juntos la respuesta a esta pregunta. ¿Hay otras obras digitales en la agenda de Asla Turkoglu esta temporada? Entonces, ¿cómo progresará el guión de la serie Cranberry Servet? Puedes encontrar las respuestas a todas estas preguntas en la entrevista especial con Asla Turkoglu y Evrim Alastya. Comenta en nuestro canal. Una vez al mes se realizará un video en base a tus comentarios y será presentado a tu gusto. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.